Muy buenas chicos, soy Jeremy Fit. Hoy voy a enseñar un día normal de mi vida. Así que, dentro del intro. Muy buenas chicos, estamos trabajando más de 80 horas a la semana aquí en Miami y así vamos, pero lo más importante es cómo empieza tu día. Son las 5 y media de la mañana, entro en media hora al primer trabajo, tenemos que estar listos, así que vamos a preparar el meal prep y salimos. Esto es lo más importante del día, las comidas, porque si no comes saludable ya y descansas poco, estás muerto, así que vamos a empezar. Primero de todo, vamos a preparar la bebida intraentreno, ¿ok? ¿Por qué? Me decís, no descansas. No, no descansamos, seguimos entrenando, ¿ok? Eso es lo más importante, mantener el músculo. Luego os explicaré un poco más cómo enfoco yo el entreno. Vale chicos, ya tenemos aquí las comidas de que vamos a hacer durante el día, así que podemos arrancar. Vamos ya contra el reloj, si no, no llegamos al trabajo. Vamos a ello. Bueno chicos, mirad, os quería enseñar un poco cómo me organizo y básicamente lo más importante es coger una mochila grande. Es la mejor inversión que podéis hacer. Y aquí os metéis todas las comidas y las ropas de los dos trabajos, es decir, todo, calzoncillos, todo, para ducharse, salir y no pensar. Las comidas y no necesitas nada más. En una mochila lo tienes todo. Si dejas las excusas aquí en la cama y arrancas el día, perfecto. Así que vamos a empezar. Vamos a ello.
más importante al final es el calentamiento, la parte previa. La gente se olvida de esto, viene aquí alterado. Por eso hay que focalizar el entreno antes, tomarse el Monster, tomarse el preentreno, focalizarlo antes de venir. Cuando vienes aquí ya sabes lo que tienes que hacer, con qué actitud llegas, lo es todo. La primera serie, el primer ejercicio, ese va a ser el bueno. Ahí radica el entreno entero. Vale, chicos, vamos a hacer un entreno de brazo, lo vamos a focalizar en repeticiones un poco más altas, entre 12-15 repeticiones, ok, y luego un descanso bastante corto. Empezamos con un ejercicio unilateral que no va a haber descanso alguno. ¿Por qué hacemos eso? Básicamente porque las repeticiones cortas, el riesgo de lesión es mucho más alto y el poco descanso que tenemos en casa, cuando duermes, el riesgo es muy alto. Entonces lo focalizamos así, ¿vale? Además, salimos de trabajar a las 2:30, a las 4:30 entramos al otro trabajo, es una locura, son 2 horas nada más de descanso, vas al gimnasio, vuelves, no sé qué, no tienes tiempo, digamos. 40 minutos son más que suficiente para reventar los brazos, no hay excusas, ¿vale? Vamos. La gente solo se pone excusas y con 40 minutos es más que suficiente para reventar esos brazos, para tenerlos como Arnold. Vamos. Empezamos con las pesadas, ya no hay vuelta atrás. Ya valió. Empezamos ahora y no hay vuelta atrás, vamos. Chicos, como enfocas el entreno, es como enfocas todo en la vida. Comprométete, que tienes media hora, 40 minutos para entrenar. ¿Qué pasa si tuvieras 5 minutos para ganar el partido? Mira Iniesta en la final del Mundial. No pensó, ganó. Y eso es igual, media hora, 40 minutos, lo que sea. Tenemos tiempo, vamos. Joder.
maratón. Vamos, joder. Cansancio es mental, ¿sabes? Mucha gente llega al gimnasio ya cansada de arrancarse las bolas. Porque otra cosa no. Dicen que trabajan, están sentados en una oficina, llegan al gimnasio y estoy cansado. Normal. Yo también estaría cansado de estar sentado en la silla. Pero bueno, es mental. Es tu actitud. Si tú actúas con una mente positiva, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Es tu mente la que juega aquí. Siempre es tu mente. El cuerpo nada más la sigue. Sigue ahí. Si tú dices que salen 20, repeticiones van a salir. Si no las ves, si no te lo crees tú, ¿quién se lo va a creer? ¿Te piensas que va a levantar la cámara ahora, la mancuerna o algo? No va a venir tu novia a levantar la mancuerna, vamos. Vamos, super serie. Si os fijáis, cuando hago el curl así, alterno en hammer, dejo los hombros como relajados hacia adelante. Mucho mejor, porque relajan los hombros y no te cargas el trapecio. Nos concentramos nada más en contraer el bíceps. Descansáis así un poco el hombro y hacéis nada más la contracción. A lo mejor os sirve de ayuda, quién sabe. Tampoco estamos tan mal para trabajar 16 horas al día. Los abdominales aguantan, cuerpo aguanta.
Bueno, chicos, vamos a dejar el entreno aquí. Mucha gente me pregunta cómo puedo mantener esa constancia en el entreno, en mi vida, en seguir, en estar solo en un país y seguir adelante con esas ganas cada día. Yo me levanto y digo, lo quiero comer el día, ¿sabes? Mucha gente me lo pregunta, pero es fácil. Lo más difícil es encontrarse. Eso es lo más difícil. Puedes pasarte toda una vida encontrándote, encontrando cuál es tu objetivo. Pero una vez focalizas el objetivo y dejas todo atrás, tu familia, tu casa. He cambiado de vida ya 3-4 veces, ¿sabes? Una vez ves el objetivo, no descansas. ¿Cómo vas a descansar? Tu familia miles de kilómetros de casa y tú aquí pensando en salir de fiesta. ¿Cómo te atreves? Así que nada, seguimos trabajando, seguimos con el día. Vamos a reventar. Muy buenas, chicos, estamos aquí vuelta a casa. Mira, tengo aquí el despertador. Que dormiremos 4 horitas. Son las 2 de la mañana. Pero no venía a hablar aquí de qué hora me voy a dormir y todo eso. No sé, me da igual. Venía a hablaros porque había cortado el vídeo antes, pero nada, tengo que comentar que me han echado, así que me quedan 2 días más hasta el domingo y ya está. Y el sábado tengo fiesta, así que nada, mejor en verdad, empezaremos antes con el plan, así que veremos a ver qué hacemos. Pero bueno, Dani, eso es todo. Lo dejaríamos hasta el domingo, culminarías esta semana y ya finalizarías el plan. Bueno, gracias por tu honestidad, ¿ok?